Hello, Germán. How are you? Hello, Miss. ¿Qué Fine, tal? thank you. Good. Mire, como que usted es el único que se me quiere conectar ahora. Ah, creo que los demás se confundieron y piensan que hoy es sábado o ya se fueron de parranda, Andan de fiesta y no nos invitaron, solo nosotros nos quedamos, mire. ¿no? Así, no dijeron nada. Bueno, pero no sé por qué estará. Es raro, ahí viene Ives. Ives, ¿no? La mayoría no está con. Ahora, cuando les mandé el mensaje, se acordaron, mire. Antes no se acordaban. Pero gracias por su puntualidad, Germán. Thank you very much for your punctuality. Estamos siempre. Excelente, that's good. Welcome, welcome, welcome. Bienvenida, bienvenidos. Aquí se les estaba esperando, se les estaba extrañando. Solo Germán y yo estábamos ahí platicando, pensando, ¿será, señora? Good evening, Miss. How Good are you doing? evening, good evening. Welcome, welcome. Ya estábamos pensando aquí con Germán que solo nosotros dos íbamos a estar en la clase. Night, teacher. Good evening, no, good night. Good Good night es como que ya se va. Y no se vaya evening. todavía. Sorry. No se vaya. Luisito, que me iba a Vengo poner de llegando fondo. a mi casa. Bueno, voy caminando hacia mi casa todavía. Okay. Tenga cuidado. Take care. Me dicen ahí los compañeros, perdón, no les escuché. Me voy a poner de fondo la taberna de Mowgli. Ah, cabal, cabal. Ya vamos a conseguirla. Pero ahorita me vine con mis asesores. O sea, vengo en modo inglés. English mode, yeah, with English mode. Sheldon and Amy. Es Yes. correcto. ¿Ha visto The Big Bang Theory en inglés o en español? No en español, pero el reto es empezarla a ver. Me imagino que ha de ser más graciosa en inglés. Sí, yes, it's a lot better. Yes. Mejor Es en mejor porque hay chistes que tienen más gracia en inglés. tiene más sentido. En el contexto de ellos. Ajá. Yo siento que una de las películas que es, o una de las cosas que es mejor en traducción, o sea, en doblaje, es Trek. Ese sí siento que es más gracioso en español. Sí. Ahora, dicen los expertos en películas que es mejor para ver una película verla en su idioma original, Correcto. porque en la traducción se le mata el espíritu al esfuerzo del actor. Correcto. Muchas veces, pero bueno, pues ya lo vamos a empezar a entender. De hecho, mi objetivo es ya no solo decir que me gusta una canción por su ritmo o por... Hablo de una canción en inglés, sino que ella puso un significado. La letra. Correcto. Sí. Correcto. Yes. Ahorita solo lloro porque se siente triste la canción, pero hasta ahí nomás. Y tal vez habla de otra cosa, ¿verdad? Claro, sí. Empezar con la de los vídeos, se entienden bien clarito y son fáciles las letras. Yo con esas empecé. Sí. ¿Con cuáles? Los vídeos. De hecho, cuando yo enseño inglés presencial, empiezo con los Beatles a aprenderme canciones. La primera que les digo que se aprendan es And I Love Her de los Beatles. Es muy fácil de aprender, muy fácil, very easy. Y la estructura es la que ya saben, el presente simple. That's it. Pero, yes, eso que dice Luis es muy cierto. De hecho, cuando nosotros hablamos un segundo idioma, perdemos el sentimiento. Entonces, yo recuerdo cuando viví en Estados Unidos, la señora con la dueña de la casa donde yo vivía, me dice que a veces cuando me llamaban mis papás o algo y yo hablaba en español, ella sentía que mi voz se escuchaba un poco más aguda y se escuchaba como que estaba bromeando y así. Y cuando hablaba en inglés, me escuchaba bastante seria, me dijo. Parecía una persona diferente en los dos idiomas, porque uno cambia personalidad. So, eso es lo que les digo cuando hacemos conversations. You have to do the intonation. Porque si no se escuchan todos robóticos. Nah, 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 right? Y eso pasa también en las películas. De hecho, yo vi una serie que se llama, no sé si alguien la ha visto, pero se llama Dark. Sí, Esa muy serie buena. alemana, exactly. Buenísima, Esa serie buenísima. alemana. Entonces, yo lo que hice fue verla en alemán.
Yo no cambié. La vi en alemán con subtítulos en inglés. Imagínense el challenge ahí para mi mente, ¿verdad? Alemán con subtítulos al inglés. Después se la recomendé a mis papás porque es buenísima y la vimos en español porque ellos sí querían verla en español y no se siente igual, exacto, ese es el feeling, que no es igual. Pero entendí algunas cosas que no había entendido antes porque yes, sí, es una muy buena serie. Por eso es muy bueno. Cuando uno ya aprende inglés, escucha canciones de nuevo. Por ejemplo, yo canciones que escuchaba antes. Que pensemos, ¿han escuchado Barbie Girl de Aqua? Va. Entonces la canción así súper, ah, Barbie Girl. Eso. Cuando yo la escuchaba de pequeñita, yo decía, ah, Barbie, 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 lo que sea, ¿verdad? Cuando ya aprendí inglés, la volví a escuchar. Pasa con muchas canciones. Ya las ha escuchado uno y cuando ya sabe inglés, las vuelve a escuchar. Y uno se queda, ah, ¿con qué eso decía? Y no, hasta se queda como, ¿qué? ¿De verdad eso? Y yo cantando otra cosa totalmente diferente. En un segundo, tengo un mensaje aquí. De Usulután, por mis tierras anda. Ok, Gerardo, take care. ¿Y hasta dónde vamos? De Usulután, ¿hacia dónde está viajando? Porque si es hasta San Salvador, oh. Vamos a terminar la clase tal vez antes. No, no, no. Va a llegar. Yes, va a llegar antes. Porque ahí ya es de noche, aunque tengan cuidado, porque aquí es raining. No sé si por donde usted va está lloviendo, pero acá arriba sí está lloviendo. Aunque Usulután no quiere mucho la lluvia. Ok, excelente. Hoy, miren, ayer yo iba para San Miguel. Voy a platicar un rato. ¿Qué viernes? Ayer que iba para San Miguel, iba a una capacitación en la mañana. Y cuando ya llegué a la canoa, ahí como por el Borbollón, bueno, no sé si ustedes conocen, pero es una, antes de llegar al Delirio, que es cuando ya uno agarra para San Miguel. Pero estamos hablando como a 30 minutos de Usulután. Y llego y estaba desbordado. Me tuve que regresar y buscar la Panamericana, porque yo iba por la litoral. Me tardé un montón en llegar de nuevo, un solo desorden. Y ahora yo pensé que ya iba a estar más tranquilo ahí en la canoa. Pero no fui ahora a capacitación, hoy fui a trabajar. Pero ahora me está mandando mi papá un video que dicen que ahora se llevó un 4x4. ¿Verdad, Carla? Yes. Así estaba bien. Complicado. Sí. Y imagínense, mi carro es un Nissan Sentra. O sea, no la cuenta. No la cuenta. Va a ir un 4x4. O sea, se estaban regresando cuando yo me regresé ayer. Se estaban regresando trailers, se estaban regresando buses, todo. Y yo ahí con mi carrito tal vez paso, pero después me regresé. Porque no, definitivamente no. Está complicada la situación de la lluvia. Eso es lo que pasa, que aunque no esté lloviendo, ¿verdad? El peligro sigue. Porque uno Sí, las. de hecho, esa zona que menciona usted, ahí sí puede vivir Tadero. Yo cuando he pasado, que no ha sido suficiente, siempre está encharcado a los dos lados. A la izquierda y a la derecha, usted como que está encharcada ahí ¿A a dónde? un lado de la calle. Allí por esa zona que menciona usted, En la canoa. antes de llegar al divisadero. Ajá. Es que ahí de antes de llegar al Borbollón se hace esa, es como una bajadita así. Y hay como a los dos lados es una zona bien pantanosa. Como pantano, pero siempre estoy cargado ahí. Sí. Entonces, lo que pasa es que si llueve en la parte de arriba, aunque no haya llovido en San Miguel o en esa zona, siempre baja y entonces siempre se llena. Es muy peligroso. Así que cuídense. Take care, take care. Espérense que tengo más mensajes aquí. Darle que el día de ahora me tocó laboral. Ok, entiendo, Camilo. Sí. O sea, es que está muy complicado eso de las lluvias. Sigue. Y otra cosa que está complicada, que parece que ya nos olvidamos, es el COVID, ¿verdad? Ya no hay COVID, es un invento del gobierno. ¿Qué es eso? No, no existe, ¿verdad? Pero sí existe. Mi papá y mi mamá están enfermos con COVID, así que ya esté. Como estamos en línea, ni se preocupen, que yo no los contagio, si acaso. O sea, no vayan a ser como, teacher. Ojalá se mejoren pronto. Sí. Yo estoy esperando a mi papá porque tiene problema de riñón. Le ponen intravenosa nada más porque no puede tomar medicamentos.
Así que, yes, pero ahí estamos. Pero tengan cuidado, take care, porque ahí hay cosas que están en peligro todavía, solo que nos acomodamos, nos quitamos la mascarilla, se nos olvidan las cosas y ahí sigue el peligro inminente, ¿verdad? Bueno, ya platicamos un ratito. Yo, ¿verdad, hablé? Los que me escucharon, thank you very much. Y los que no, estaban haciendo otra cosa, pero it's okay, porque no estábamos en clase. Teacher, deme clases, que ya quiero recibir clases. Okay, I'm gonna go with the class. Vamos a ver aquí. We're gonna start with the attendance. Yo haciéndoles tiempos, es tiempo, porque aquí estábamos con Germán diciendo, ¿y será que se van a conectar, teacher? Me dice, no sé, tal vez se fueron de fiesta y no nos invitaron. Right? Miren, por ejemplo, Luis ya está en la taberna de Mo. Así que si alguien quiere pasar ahí por el stand de Luis, ya sabe, ¿verdad? Nada más que son un poquito de dudosa procedencia esas cervezas. Ah, los ponen perros a correr adentro de la cerveza, ¿verdad? Para después servirla. Ok, y ahí está Luis, miren, Ahorita que ahí inicie es la el. primera ronda, digan. Exactly. Es mejor diversión con banderas. Diversión, fun with flags. Pero es que es viernes, le toca a cada personaje diferente día. Ok, well, let's start, vamos a empezar porque Carla ya me dijo, teacher, mire, por favor empiece la clase que ya es tarde y usted no se apura, me dijo Carla, y yo, va, está bien, Carla, discúlpeme. Así que vamos a empezar. Y Carla, ¿yo qué dije? We're gonna start with the class, I'm gonna start with the attendance, ya que la mayoría se conectó. No, Miss, estaba buscándole el video para que viera lo de las canoas, cómo se ha inundado el pickup. Como el pico, pero mire, lograron salir las personas. No, o sea, yo lo vi así en redes sociales, pero y me acuerdo que a quién se lo había visto, entonces estaba copiando el enlace para ver si se lo mandaba. No, mándemelo, yo molestando le estaba. Mándemelo, mándemelo. Sí, es que Guárdalo. lo bueno, compártalo, dice ahí, lo manda al chat del grupo. Sí, yo lo que pregunté primero fue. ¿Sobrevivieron las personas? Y me dijeron sí, salieron las dos personas de la cabina. Eso es lo más importante, siento yo. Lo material duele porque yo lloraría que se me vaya mi carrito, pero lloraría más por una persona, ¿verdad? Ok, en lo que nos manda al chat el enlace de la canoa de la inundación, vamos a ir con la tela. Compartan la pantalla mientras pasa la asistencia. No, me banean el video después. ¿Y usted qué estaba haciendo? Ah, ya lo mandaron ya. Ahí véanlo. Ok, voy con la tendencia. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Presente. Cristian Josué Serpas Aguilar. Claudia Selene Chacón Castillo. Cristian de Jesús Lozano García. Present Miss. Fátima Lisset Yanes Arriaza. Present Miss. Va viendo el video. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Present Miss. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Voy a decir que va manejando, ¿verdad? Bueno, va para San Salvador. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Present Hoy tenemos doble Ives, una así y otra atrás. estoy conmigo misma. está bueno ahí. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present, Miss. José Osmar Campos Argueta. Carla, dígale a José que se me conecte más temprano, si no va a perder los minutos. Es que fíjese que ahorita el problema es que están terminando proyectos, entonces ahorita, hoy precisamente está pagando planilla todavía allá en Jiquilisco. Entonces, y todos estos días anteriores es que han salido ya de las 10 de la noche en adelante y creo que se ha logrado conectar cuando agarra señal así en los. Sí, y eso sí es un Miss, problema. igual yo la otra semana, como es soy banco y estoy en semana de cierre, hay días que salgo a las 7, hay días que salgo a las 9, hay días que salgo a las 10 y así voy. La otra semana, pero es la última semana de cierre. Sí puedo conectarme, pero nada más como oyente. Sí, conéctese como oyente para que le cuenten los minutos. Y el problema, ajá, del compañero y como dice Carla, es que pues no agarra señal. Bueno. Bueno. Comparto también opinión con Ives, eso es lo que nos toca a nosotros. Gabriela, creo que fue la que dijo. No, Ives dijo que trabaja en banco.
¿Y después? Bueno, yo sí dije que trabajo en banco, pero ahorita estoy calladita. Después, Ajá, no, pues fue Gabriela, porque habló. Gabriela. Sí, fue Gabriela. Ah, Sí. pues es que estoy viendo el video. Ah, ok. Sí, yo entiendo, créanme, mi papá trabajaba en banco y gracias a Dios ahora ya trabaja para gobierno, pero sí, yo sé, la vida del banco es complicada, es complicated, yes, I know. Bueno, No por es lo vida. menos, no, no es vida, no, 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 definitivamente. Pero bueno, ese es otro tema para otro día, no No, no digan tengo Gaita. vida social. Shh, Gaita el gerente, hombre, espérenme. Ok, we're gonna continue with the attendance. Julissa Alexia Díaz Pérez. ¿No? Carla Esterlina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castañeda Velasco. Present, Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Present, Miss. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, Miss. Ricardo Martínez Martínez. Present. ¿Qué tal está ya, Ricardo? Pues gracias a Dios ya estoy mejor y ahora sí ya me siento estable. ¿Y era gripe? Le agradezco. Sí, creo que sí, era como síntomas de gripe porque igual tenía como un poco mal la garganta y el cuerpo igual lo sentía así bien inestable. Y no se hizo el examen. No. Porque el cuerpo como así. No, sí, como no, no procedió mucho lo de la gripe, pero sí me dio así como temperatura y dolor de cabeza. El cuerpo no fue mucho tampoco. Yo creo que no. Okay, bueno. Porque ya estoy, hoy sí ya me siento mejor. ¿Y nadie en su casa se ha enfermado? No, solo yo. Qué Sí, bueno que ya gracias. Esté mejor. Okay, gracias por el apoyo. Yes. Bueno, we're gonna continue now. Y ya vi que vieron el video porque de la nada Fátima hizo una cara así como de ¡ah! No sé si era del video o de qué. Luego me apagó la A mí me cámara. Falta verlo. Ya le falta ver el video. No, 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 pero es que no, me dieron una noticia. Yo no sé cuál video, yo no he visto nada. Ahí está en el grupo, Ives, el que están diciendo de lo que pasó en la canoa. En WhatsApp. Yes. Sí, en WhatsApp. Hay que hacer la traducción, Ives. La tarea, verlo. La primera tarea es hacer la traducción del video. Y hay que describir las cosas que se ven ahí y decirlas en inglés. Hay que hacer cinco oraciones. Cinco oraciones, ajá. No, pues cinco afirmativas y cinco negativas. Ajá, ahora, me hacen dos preguntas. We're gonna do that. Okay, excellent. Gracias, Carla, por compartir el video. Thank you very much. And we're gonna continue now with the class. So, these days we have been practicing the simple present. Now, we're gonna continue practicing the simple present, but with information questions, como lo veíamos ayer, information questions. Today we are in the class number 12. And, oh, gracias a las personas. Thank you very much to the people that sent the date already. Porque la fecha de hoy es especial, a special date. Porque no se escribe igual que las demás. So I hope that you did that right. I'm gonna check on that. Voy a ver eso. It is Friday, yeah. Let's see the date. Only two people have sent the date. Only two. Solo dos personas enviaron la fecha. What is with that? Se me olvidó. Ah, por el video. Now we have to send the date. So you have to send the date because I only see two people. Y ya Carla se los compartió a todos, ¿verdad? Pero como Carla ya nos dio copia, entonces voy a copiar, voy a pegarla. So basically, this is the date that we have for today. As you know, today, the day is Friday, no Friday, right? Friday. The month is October. But we have 21st. 21st is not the age, right? It's 21st. And the year, obviously, is 2002. So we have Friday, October 21st, 2022. Fatima, can you read the date, please? Friday, October 21,
21st. 2022. 22. Fátima, Fátima. Okay. So today is Friday, October 21st, 2022. First, recuérdense porque tenemos números ordinals y no números cardinals. That's the main thing. Okay, let's continue. And with the topic, we have this topic for today. My allergies. Today is Friday, October 21st, 2022. And this is the class number 12. And we're going to go with the topic, how to use simple present information questions. So ya vimos un poquito de eso. Yesterday we practiced a little bit of this, but today we're going to practice a little bit more. And the WH simple present questions pueden ser con el verbo to be y pueden ser con los otros verbos. Nada más que si es el verbo to be, the verb to be, no vamos a utilizar un auxiliar. Vamos a preguntar con el mismo to be. Por ejemplo, una pregunta muy básica. Vale, vamos a hacer las dos reglas acá. Si es con el verbo to be, va a ser esta regla. Mira, WH, the verb be, the subject, and the complement. This is with the verb to be. Now, when we make questions, wait a second. Con los otros verbos sería WH question. Now, we need an auxiliary that can be do or does. If we're talking about the third person, do or does, then subject, then the verb, and then the complement. And at the end, we need the question mark, okay? So basically, in the simple present with the verb to be, we don't need an auxiliary, and so basically, el verbo to be es auxiliary, el verbo principal, that's it. Auxiliary verb and main verb. But in here, we need two. We need the auxiliary, and we need the main verb. Aquí el verbo va a ir en su forma base siempre porque anyways aquí tiene el auxiliar que representa. So vamos a hacer una pregunta por cada uno. So we're going to do one example in each part so you can understand better. With the verb to be. One that is very simple is what is your name? Okay? In this case, el sujeto va a ser básicamente tu nombre, right? No es tú, it's your name. So what is your name? This is a simple question, information question, with the verb to be. Now, here, let's do one with do and does. Where do you live? You see, it's different. Where do you live? Where do you live? Complement, we don't need a complement, and we need the question mark here. Let's do another one with the verb to be. What is your favorite food? Excellent, Ives, thank you very much. What is your favorite food? Now, here, it's your favorite food. Sería como uno compuesto, un nombre compuesto. Un sujeto. Your favorite food. Now let's do one with do. Why do you study English? Okay. Why do you study English? Why do you study English? Let's do another one with the verb to be. ¿Usemos alguna? Ayúdenme. Help me. Who is she? Who is she? Ok. Who is she es buena. Pero vamos a hacerla más específica para que todos me la puedan responder. Y vamos a preguntar, who is your boss? ¿Quién es tu jefe? Ok. Thank you. Who is your boss? ¿Quién es tu jefe? Se me dice el nombre de su voz. And now, let's do another one here. Where do you live? Why do you study English? What do you do on
Sundays. Oops, sorry. What do you do on Sundays? Ok. Aquí, si se fijan, tengo repetido el do. Pero porque este primero se va a conocer como el auxiliar y este el verbo principal, porque do como verbo significa hacer. Right? Entonces, en este caso, se está jugando el papel de un auxiliary y acá es el verbo principal. Ahora, now, to answer these questions, para responder estas preguntas, sí voy a necesitar una respuesta completa, right? To answer the questions. For example, let's see. What is your name? My, me está preguntando name, name is, y digo mi nombre, ¿verdad? What is your favorite food? Contesto lo mismo que me han preguntado. My favorite food is. Next one. Who is your boss? We're going to answer here too. My boss is. Me dice el nombre de su jefe. Then, here, we need complete answers as well. Respuestas completas, right? I live in, and you tell me where you live. Why do you study English? I study English. ¿Y cuál dijimos que iba a ser la respuesta? ¿El porqué de respuesta? I like Because, and you tell me the reason. Aquí me dice la razón. Because I want to improve my income. ¿Qué dije ayer que significaba improve o increase my income? Aumentar los ingresos. Aumentar mis ingresos, exactly. I study English because I want to increase my incomes, because I like it. Otras personas me decían, because I want to travel around the world. Many reasons. And what do you do on Sundays? On Sundays, I, and you can tell me things, pueden describir, I wake up late, this is mi caso, yeah, exactly, I sleep, I watch series, okay, Saúl, tell me. Es una consulta, mm-hmm. referente en la pregunta del where do you live, I live in, el in, ¿cuál es la diferencia? Porque estaba viendo los ejercicios entre el in y el on. Ok, in es dentro de un territorio o dentro de un lugar que se puede reconocer sus límites y sus bordes, porque in significa dentro. On es sobre, o sea, encima de. Yo puedo decir que yo vivo, I live in Usulután, in a building, en un edificio, dentro del edificio, on the sixth floor, en el sexto piso. Y digo on the sixth floor porque vivo sobre el sexto piso. O sea, yo estoy de pie sobre el sexto piso. Por eso esa diferencia entre in y on. Que de hecho es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, que son las preposiciones del lugar. Uh-huh. ¿Estamos un poquito claros ahí eso? Sí, miss, thank you. Okay. Por ejemplo, si yo digo I'm in my house. Yo estoy en mi casa. I'm in my house. O sea, estoy dentro de mi casa. Pero en español decimos en para dos cosas. Decimos en para sobre y decimos en para dentro. Entonces, I'm in my house and the computer is on the table. La computadora está sobre la mesa, en la mesa, right? Pero si en inglés yo digo the computer is in the table, se comprende como que hay una mesa que se puede abrir y dentro de esa mesa está la computadora. Porque in es dentro, ¿ok? On es sobre. Yes. En esa explicación, sí, yo lo entiendo. De donde yo me confundo es porque, por ejemplo, para decir cumplo años, se dice, o voy a hacer tal cosa on my birthday, no es in my birthday. Ok, ok. Ahora le explico esa también. Ahí ya no es preposición de lugar, ahí es preposición de tiempo.
Entonces, el in y el on en preposiciones de tiempo, in va a ser para periodos de tiempo más largos y no específicos, y on va a ser para periodos de tiempo más específicos. Por eso, on my birthday es una fecha específica, ¿ok? Y digo on my birthday, pero el mes de, digamos que yo quiero decir que en diciembre voy a hacer algo, yo digo in December, porque el periodo es muy largo de tiempo. Ok, perfecto, gracias. Excelente. Para décadas y para años también se dice in. Para fechas como o Christmas, on Christmas, on my birthday. Ahora, si quiero decir yo nací in July, yo puedo decir in July. Pero si voy a decir la fecha específica en la que nací, ahí diría yo on July 17th y el año. ¿Ok? Para fechas específicas, para fechas más amplias. Y luego viene el at, que todavía nos va a confundir más, pero lo vamos a ver en otra clase, porque ahorita si les explico no termino con lo que estoy haciendo. Ok. So, here we have the activities that I told you. You can add activities. Pueden añadir actividades. No sé qué más hacen. Díganme más actividades para que tengan opciones de respuesta. ¿Alguna gente va a la iglesia? I go to church. ¿Qué más? What else do we do on Sundays? I go to the beach. I go to the beach. Laundry. I do laundry. Exactly. That's good. That's good. I do laundry. Germán? Leave the house. Leave the house. Clean the house. Clean, dice. Clean the house. Clean. Sorry, no escuché bien. I clean the house. Yes, that's too. I clean the house. What else do we do on Sundays? Clean the house. I cook a special food for my family. Ah, very good. Vamos a ir el domingo entonces a la casa. I cook special. Welcome, welcome. Special food. For... ¿Dónde vive? Ya va en serio la cosa. Como la India María, ni aquí ni allá. Excuse me, miss. Le podemos agregar and friends. Yeah. Exactly. Si usted cocina para sus amigos también en Friends, yeah. No, por la para que nos incluya y no lleguemos de borrón. ¡Ah, va! ¡Ah! Espéreme. Así vamos a hacer la oración. Está bueno, Ives. Para hacer esa oración todo. Completa. Esa es una, como es que WH es para dar una respuesta completa, ¿verdad? Entonces tenemos que ser bien específicos, delimitar el tema y toda la cosa. Ok, so vamos a ir a hacer esta actividad. We're going to do this activity and we're going to ask these questions. We have questions with the verb to be and we have open questions with the other verbs. So these questions, and you're going to interview your classmates. Vamos a hacer entrevistas a nuestros classmates. Aquí están opciones de respuesta. Ustedes la ven ahí. So, if you want, pueden tomar un screenshot. You can take a screenshot. And we go to practice. Okay? Let's do it. Now it's your time to speak. Ahora es su tiempo de hablar. No vayan a quedarse. Ah, bueno, ya terminamos, teacher. Ya no vamos a practicar. No, no, no. No, we have to practice. Javier, mire, ahora de una vez la sala me lo puso en la misma. Let's go. Ives me la regresó. Sí, no sé qué pasó. Vaya, apaguemos la cámara antes de entrar, tal vez así. Ok. Thank you.
Ahí le envié la reenvié la invitación, Gerardo. Gabriela, ¿ya usted la dejó ingresar? No, mis, cuando le di a aceptar, me regresó a la sesión inicial. Vaya, vamos a ver si ahora... Voy a mandar a la 1, pero no se vaya a unir ahí porque esa no es su sala. Su sala sería la 2, number 2, ahí. José Osmar, welcome to the class. He's not here now. Teacher, ¿me puede pasar a la sala 3, por favor? Ok.
termine. Julio. Julie, lo mismo se pronuncia en inglés, Julio, de nombre July. Que de, del mes también. July, ok. Okay. Where do you live? I live in Texas. Excellent. No. Why do you study English? I study English because very complicated language. Okay. What do you do on Sunday? On Sunday, I get up late and I go to the park. Nice. To the park, okay. Entonces, sí, on Sunday, I go to the beach with my family and my pets. I have two, I have three dogs. ¿Cómo sería? Her names are... Their names are Chloe, Bambi, and Meow. And I have two cats. Their names are Raulito and... Así se llama el gato, Raulito. Okay. And Canelito. But the cats... is not go to the beach with you with don't go with you sometimes really yeah ¿cómo se dice que es un gran problema llevarlos algunas veces? It's a big problem. Sometimes. Pero cuando quiero decir que llevarlos es un gran problema algunas veces. It's a big problem to take them to the beach sometimes. Ah, okay. Te lo voy a escribir. Okay. Y trouble no es problema también. Yeah. ¿Cuál? ¿Cómo? Trouble. Okay. Es un sinónimo. Trouble. Problem and trouble. Okay. Yeah. Maybe it's very difficult. It's correct. Yeah, because cats, they don't like to, to go in the car. For example, when my cats are sick, I have to call the doctor and the veterinary. And he comes to my house because my cats cannot get in the car. If they get in the car, they are so stressed and they are desperate. And yeah, they don't like to be in the car. Sorry, me salí después de decirle los que les dije. Yo gran letanía que dije ya y usted no, yo. No, Ian, sorry. Ay, después... Le dije que era mejor idea dejar los gatos en casa con mucha comida, le dije. Sí, no, yo le dijo eso a Luis. Sí, le dije así. It's better idea. The cats stay home with a lot of food and you enjoy the beach with your family. Exactly. Without cats. Yeah, sometimes that's better. Yeah. Because cats are really complicated, guys. Yeah. They are
The dogs is different. Yeah, the dogs, they, but in my case, I don't like to take my dogs to the beach because my dogs are, well, my dog is, he's, tiene una energía tan increíble. Me ha rayado todo el carro cuando vengo. He jumps. Cuando yo vengo en el carro, se tira el carro y lo raya. Porque, o sea, está tan ansioso de que abramos la puerta y que lo saludemos. Eso. Y lo que pasa es que yo nunca había tratado con esta raza. Yo había tenido otras razas de perro y yo me llevo mejor con esas razas. Pero este perro, yo no sé ni qué raza es. Pero es una mezcla de aguacaterris con pastor alemán y con pitbull. Así que tiene una ansiedad por los cielos. Es pastor maya. Alemán. No, pastor maya. Ah, no, los pastores mayas son chiquitos. No, lo que pasa es que ya tiene bastante cruces, ya no es pastor alemán, sino que así son más de este lado, es pastor maya. Ajá, no, pipil, yo digo que pipil es. Ah, va. No, pipil, porque no somos ni guatemaltecos ni. Cabal, right, yo creo que es pipil. Cabal. Fíjese que los gatos, mis dos gatos, tuvieron una cirugía menor. Ajá. Entonces no tienen sus gónadas. Ajá. Entonces son dos gatos hogareños. Ah, entonces ok. Son bien tranquilos. Solo que no sé cómo decirlo en inglés. Iba a decir, that cat don't have eggs, pero me arrepentí. Well, something like that. Something like that. Ahí vamos por la idea. They don't have testicles. Ah, testicles. Y they don't have the... Yeah, I had a cat. Yo tenía una gata que me duró 12 años, acaba de morir hace como 2 semanas, de hecho, y ella era, o sea, ya era familia, o sea, ya dejan de ser animales, sí. O sea, era familia, y cuando ella murió, para nosotros ha sido una cosa tan impactante y ha sido un dolor tremendo, y era la más hogareña, porque nosotros nos había durado 12 años, los demás no duran 6 años a lo mucho, y después salen que se pelean con otro gato, con otro perro, y cosas así, ¿verdad? Pero yes, los gatos para mí son family. Yo 100% gatos. Miss, yo tengo una pregunta. Yes, tell me. En los siguientes cursos nos vamos a volver a encontrar. Probablemente, sí. O no, ya no me quieren. No, es eso. Ustedes siento que hemos hecho good match. Yeah, yo también siento bastante esa conexión con el grupo, pero yo digo que usualmente me vuelven a dar 2 grupos seguidos, 2 módulos, pero no me lo dan si se van muchos, o sea, si es decir que del 100% de los estudiantes se van 50%, no me dan el grupo de nuevo, pero si se quedan más del 50%, sí me lo vuelven a dar, así que dependerá de eso. Yes, pero yes. Thank you. Okay. Noé, con Carlita. Sí, nosotros con Ivy ya hablamos. Ok, yeah. Now it's your turn, Noé, and Carla. And I think Gabriela is here too. Yes, Carla. Manuel. What is your favorite food? My favorite food is pizza. Who is your boss? My boss is Jaime. Where do you live? I live in Tonacatepeque. Why do you study English? I study English because new language. What do you do on Sunday? On Sunday is what series? That's one. Next group. Hoy va Ricardo y Chris. Ay, ¿con quién estaba yo? Conmigo. Hola. ¿Ah? es que con usted, pero nunca dije el nombre, dice. Manuel. Ahí se ve que solo, o sea, que solo lo pregunta, pero no pone atención con quién está. Cristian. Es que desde hace rato he sabido la cara de Ricardo. Y en el teléfono solo me sale. Es que como yo no,
No le aparece mi imagen, pues como la estoy compartiendo la pantalla, si quito la pantalla para aparecer yo, quito la pantalla. Ay. Hola, Cristian. Hola, hola. Cristian. Hola, hola, ¿me escuchas? Pregúnteme. Okay. What's your name? My name is Ricardo. What is your favorite food? My favorite food is chicken. Who is your boss? My boss is William. Yulisa. Hola. Se acaba de conectar. Sí, estaba intentando activar los datos y todo eso. Oh, pero aquí estoy. Ok. Well, sus compañeros están practicando una entrevista en los breaker rooms. They're doing an interview. Ya casi terminamos, pero la voy a enviar para que practique un momento, ¿ok? Bueno, gracias. Ok.
se puso interesante. It was very interesting in the break rooms. Varios ahí hablando de diferentes cosas. That was good. Me gustó. Y muchos estaban forzando a hablar en inglés more than in Spanish, right? So that was good too. But now we have to go with the attendance again. And then we're going to do some other activities to keep practicing. Okay, let's go. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Cecilia. Excellent. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, Miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Claudia Selene Chacón Castillo. Cristian de Jesús Lozano García. Present, Miss. Fátima Lizeth Yanes Arriaza. Present, Miss. Gabriela Alejandra Carrillo. Present, Miss. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. I'm here. Javier Antonio Reyes Arriaga. I'm here, Miss. José Osmar Campos Argueta. Present, Miss. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Present, Miss. Carla Esterlina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present, Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. I'm here. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, Miss. Ricardo Martínez Martínez. Present. Excellent. Now, basándonos. I hate the allergies. Solo dame un segundito, please. I have to do something. Thank you, guys. Okay. Now, here to continue, we're going to do some exercise. Ya basados en la regla que vimos, ¿verdad? So, we have here different information questions, but these questions that we have are with the do, okay? Not with the verb to be in this time, but with do. We have, what do I do? Where do you work? When do we go to the meetings? How do they plan the marketing? What time do you take breakfast? And we have answers. As you know, with the information questions, like these ones, we need complete answers. For example, for the question, what do? We have a complete answer. I supervise the production workforce. For the question, where do you work? I have, I work. And you see, preguntamos. Contestamos básicamente con el verbo que preguntamos. Solo si me preguntan qué hago, ahí sí digo otros verbos. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meetings? We go to meetings 2 times a week. A week sería, no a week. Tendría que ser a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer needs. ¿Cómo planean el marketing? Investigan, right? What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Okay, now, basados en esa lógica, aquí tenemos respuestas. We have answers, okay? We have answers. Let's write the questions para cada una de esas respuestas. Cada una de las respuestas me va a dar cuál es la pregunta. For example, vamos a hacer la number one together. I have to write reports about the production every Friday. So obviously, le están preguntando qué. What do I do? You do.
What do you do? Sí, puede ser I do también y me estoy respondiendo sola, pero ya. Yeah. What do you do? Every Friday. Podría ser la pregunta, ¿verdad? What do you do every Friday? Y la respuesta es esta. Entonces, vamos a hacer algo ahorita. Vamos a contestarlas. Vamos a responder. Ya, bueno, vamos a hacer las preguntas de las respuestas que ya están. So we're going to make the questions for these answers. ¿Ok? ¿Se comprende la actividad? Así como yo lo hice, ustedes lo van a hacer. ¿Ok? Manden al grupo, ahí al grupo, no. Acá en Zoom, lo mandan en number 2, 3, 4, and 5. Pero mándenme las completas, todas las oraciones ya juntas. Nomás manden una por una porque se me pierden. Entonces, de la nada usted me mandó una y ya no pude ver sus otras respuestas. Let's see. ¿Por qué me mandaron ese más, ese? ¿Qué es eso? What is that? Ah, bueno, no me las han mandado todas. Ahí ya estaban.
solo recordarles que vamos a hacer preguntas para estas respuestas, ¿verdad? Específicamente para las respuestas que están acá. Por ejemplo, I work in the blue building. La pregunta para ese sería, where do you work? Y ya contesto, I work in the blue building. ¿Okay? La pregunta para esto va a ser basada en la respuesta. Right? Para que no nos confundamos un poquito. Excellent. Good job, Germán. Perfect. Excellent, Luis. Good job. Y veamos la number three, porque está correcta. Nada más que me la hizo en presente continuo. Sería what do. Okay, lo demás está bien. Do you start to work? Sería en la number three, Manuel. La number five. ¿Cómo sería? Revisemos la number five, Manuel. Revisemos la number three en number five, ¿ok? Ok. Recordemos que estamos trabajando con auxiliares de do, no con el verbo to be, do. Revisemos la number three, Javier.
The same with Cecilia. Revisemos number 3. And number 5, Cecilia, number 5 too. Veo que nos está generando conflicto la number 5. Y en la number 5, ahí está una palabra clave. There's a keyword que les va a ayudar para contestarla. There's a keyword. Les doy 2 more minutes. 2 minutitos más para los que faltan y a los que faltan que arreglen oraciones. Y después vamos a we're gonna continue. Okay, let's check this. This is the last one. The number 5 is how veamos el subject. La number 3, Ricardo. Number 4.
Okay. It's super easy. The number five is super easy. Ya sé, cuando les explique, se van a quedar como, ah. Teacher. Yeah. Revísame, please, las mías. La 3 y la 5. Ya, cuando llegue ahí, permítame un momentito. Ok. No, number 3, chequemos, Carla. En el number 5. Y revisamosla de nuevo, Manuel, number 3 and 5. Uh-huh. Vayamos a revisarlas, ahorita van a ver. Now you're gonna be like, oh, ya entendí, right? Now here, they're talking about Maria and I start working. Obviously, el verbo que voy a utilizar es el mismo que ellos están utilizando aquí. Start working. El sujeto, el mismo sujeto que ellos utilizan. Lo único que voy a cambiar es preguntar what time. What time do Maria and I start working? You can say what time or you can say at what time. Both are correct. Here we have it like this. This is the correct form. Now, the next one says, we design and others create a new product. Me está explicando qué hace. Entonces, obviamente, la pregunta va a ser, ¿qué hacen? ¿Cómo se pregunta eso? What do you do? As simple as that. What do you do? And in the last one, que me les estaba costando bastante, simplemente teníamos que ver esta palabrita. Because. ¿Cuál es el la pregunta de because? Uh-huh. Why. Why. Correcto. Why do. ¿Y de qué estamos hablando? Have meeting. Why do they. They es el sujeto. Ah, ya identifiqué el sujeto. Bien fácil. Why do they have a meeting? You see? Simple as that. Tenemos que poner atención en las palabras claves que están en la respuesta. Eso nos va a ayudar a responder. That's what it's gonna be. Like, you have to pay attention. Leer bien, and then you have the answers. Okay? Now, let me see. Allergies. Okay, now we have a conversation here that I would like you to practice. I'm going to share my screen and we're going to listen to the conversation. What do you, siempre es como unido la pronunciación cuando van juntos. Do you, okay? No, do you, es do you. What do you have, remember, have to do on Thursday? Thursday. I just check. The production, no production, es production. Production for the new product. Por ende, eso sería también product, no product. It's product. And write a report. Y usualmente, ya lo van a ver más adelante, pero estos son, cuando le pongo el it o el him o el her al final, son objetos de pronombre. Por lo tanto, se van a mencionar junto con el mismo verbo. O junto con la palabra que está anterior. Dice about it. About it. No about it. Es about it. Fue una sola palabra, ¿ok? About it. Why? Because. ¿Ya vieron? Why? Because. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it? Is it? No me voy a decir it is. Esa conversación la he hecho tantas veces. Siempre me dicen aquí it is. Es is it. Is it. What is it about? What is it about? What does Mr. Ruiz have
to do that day? I'm not so sure. What time does he finish the work on Thursday? Or when does he have free time? ¿Necesitan que repita una pronunciación específica? Do you need me to repeat a pronunciation? No. Okay, so I'm gonna go with the pronunciation again, but with intonation this time. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, so les envío el chat también. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, so we're gonna practice this conversation. Animaditos, oh no, vamos a hacer la cabecita, despertémonos. Okay, it's Friday, ya vamos a, ya, exacto, sí, para arriba, para abajo, para el lado. Okay, ahí, ¿verdad? Para ya despertarnos, creo que se me están durmiendo, estirémonos un ratito. Vamos lo la siento. Cabeza. Vamos la cabeza. Okay. Con pausas activas, Miss. ¿Cómo? Pausas activas. Para despertarnos, ¿verdad? So we have to do this. Estírese, como mejor le convenga. Como gatos, si es posible, ¿verdad? Que los gatos son súper buenos para estirarse. Right? Quitémonos ese pesar de, ay, ya, ya que se acabe la clase. Ya media hora queda, 30 minutes. 30 minutes and then we finish, ¿ok? Así que, uff. 10 minutos. Antes. 10 minutos, 30 minutes. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No? 10 minutos. ¿Por qué? Antes. ¿El qué? De irnos. Hacemos ejercicio nuevo. Así. Prenese la espalda. De hecho, dicen que es malo estar sentado trabajando. Mire, ya se me está durmiendo. Esa, ¿de qué estamos hablando? Y la esa, dice que es malo estar sentado trabajando. De hecho, hay unos nuevos escritorios, no sé si los han visto, que se pueden levantar. Entonces uno se para a trabajar, ¿ok? Then we start like, yeah, with that. Ya Luis se levantó, dice Luis. Vamos a ir ahí. Yo podría hacerlo. Tengo una cámara. Se mueve así. Ahí estoy, ya arriba. Pero yes. Tenemos que despertarnos. Vamos a hacer un par de squats. ¿Saben qué son squats? ¿No? Exactly, Carla. ¿Qué es eso? Sentadillas. Exactly. Vamos a hacer un par de squats ahí para despertarnos, ¿ok? Ok, let's go to the breakout rooms to practice. No, dice, no hagamos eso. Ok, it's ok. Vamos a ir en grupos de tres porque a veces sí nos da problemita. We have some problems there con la conexión. Let me see que Javier tiene dos dispositivos, Javier, o está solo con uno ahorita. Yes, con dos. With two. Two. Déjeme buscar el otro number two. Uno me aparece en la sala uno y otro, en la cinco. Ok. Vamos a intercambiarlo por
Okay, let's go. Gabriela, Fátima, Claudia, ¿les llegó la invitación? Do you have the invites for the breakout rooms? Me quise unir, Miss, pero ya no me dejó irme para la sala. Ok, veamos eso, cómo lo arreglamos. Vale, la voy a mandar a la sala 2, pero ahí no se vaya a unir porque no es su sala, no es su sala. A la 1 sí acepte. Teacher, ¿me puede meter a la sala 3, por favor? Teacher. Miss. About. What does Mr. Reese have to you that day? I'm not so sure. What time does
Esther, hello, hello. Hello, se salieron todos. No sé por qué, se salieron de la sala. Ah, de verdad. Me dejaron solo, así que me salí. ¿Y en qué sala estaba? Fátima, ya le funciona el audio. Fátima, ¿usted en cuál? En la 3. Ok, ahorita la mando. Gracias. Hola, Fátima. ¿Quién estaba, Javier? Estaba con Gives y Cecilia, parece, pero se salieron. No sé si no les funcionó, no sé, lo sacó. Así estoy pero viendo. Un buen rato esperando y nada. Pero voy a mandar a otro entonces. Okay. ¿Y solo está con un dispositivo ahorita? Sí, que se me salió del otro. Ok, vamos ahí. Okay. Okay.
Vaya, sigamos practicando, por favor. ¿Porque la pintura de qué? Es que estamos haciendo vida social, fíjese que me parece bien interesante el trabajo que hace Carla. Ya sabía usted que tenemos una mega genio ahí. Que trabaja como en arquitectura, ¿verdad? Sí, Miss, soy arquitecto. Trabajo ahí en proyectos. Ahorita le estaba contando a Luis en qué proyecto estaba. Que me toca ir hasta Sensuntepeque. ¿Y eso? Allá está el proyecto ahorita. Sensunte. Desde San Miguel. ¿Sí? Ah, está larguito. Pero duermo, o sea, me quedo allá y regreso ya solo el viernes a mi casa. Ah. Y regreso el lunes de nuevo y así. Ah, ok. I get it. So, ahora está en su casa. Sí, ahorita sí. Todo empezó porque se comió un tremendo steak. Ajá. Estábamos en la clase y me estaban viendo que estaba. Es que era un enorme así filete, de un filet miñón. ¡Ah! ¡Bárbara, Carla! Con filet miñón y todo. Sí, yo con mi tortillita con queso aquí al otro lado. Y yo huevito con plátano. De la República. Yo, la cena, la rico de la cena, lo típico. ¿Qué pasa? Que hoy está, se dejó consentir por la mamá. Ay, es, bueno, eso sí, ¿verdad? Cuando uno vuelve a casa después de estar afuera, mami quiere consentir un ratito, sí, no importa sí. La edad que tengamos. Bueno, que sí, continuemos trabajando, let's keep on practicing. ¿Okay? Nos puede retroalimentar. Me gustaría hacer que usted fuera Kevin y yo Albert. Podemos. Que yo haga de Kevin ahorita. Ajá. Okay. What do you do? I mean, sorry. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Hey, excellent. Gracias, Miss. Okay, it's okay. Pero aquí, solo repítame, production? Production. Pero más suavecito, es que usted me dice production. Yes, production. Como que la parte de aquí fuera con una SH, no con una CH. Production. Ah, production. Ahí, eso es better. Product. Ya me calibró, por eso me interesaba agarrar la parte de Albert, porque ayer no lo pude pronunciar y hoy sigo de nuevo. Es production. Product, aquí, product. Product. Ahí estamos, bien, product. Very good. Excellent, good job. Gracias, let's keep gracias. Continue. Ok. Vaya. ¿Y? Pareja. Have free times. Hoy inicia usted. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does we have free time? Okay, finish. Don Germán. Okay, bueno, voy a preguntarle a usted, Cristian. What do you have to do on? Escucha tan fluido. Mm-hmm. Sí, yes. Pero es así que, nos va a escuchar a nosotros dentro de poquito. ¿Verdad? Que, como que lo que hace es como que hace la pausa, por ejemplo, en el último diálogo de Kevin, hace la pausa hasta Thursday, ¿verdad? Porque de una sola vez dice toda la oración, toda la pregunta, hasta Thursday, hasta la interrogación, se queda ella la pausa. Sí, igual, siempre las pausas gramaticales siempre las tiene que hacer. Ajá, pero que sea uno como va con... Kevin. Como ya de una... Y uno que va leyendo por parte, por ejemplo, ya siente cortado. Exactly. Sí, porque ella es toda la oración y nosotros vamos.
pero es como un tips, ¿verdad, Miss? También, ¿verdad? Que podemos hacer de una sola vez toda, tratar de hacer la lectura corrida. Correcto. So, like, what do you have to do on Thursday? En lugar de what do you have to do on Thursday? Right. Es que si la decimos rápido, se nos va a trabar la lengua. Intenten ir letras, palabras por palabras. Por ejemplo, pónganse de what hasta you, decirlo together. What do you? What do you? Ah, es que así sí lo hacemos. Y luego intenten agregar have. What do you have? What do you have? Y luego to do. What do you have to do? What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? Okay. What do you have to tips. Do on Thursday? Yeah, that's better. That's better. Excellent, Esau. Thank you, me. What do you have? Insurance. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? What do you... What do you...
Okay. So I'm going to go with the last attendance because I have to go with the last attendance now. It's time. Ya va a ser time to mimir para que regresen a sus camitas. No, para que vayan, porque no van a regresar. Estaban trabajando. Okay. I'm here. It's Friday. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, Miss. Cecilia El Carmen Hernández Otelo. Present, Miss. Cristian José de Serpas Aguilar. Claudia Selene Chacón Castillo. Present, Miss. Excellent. Cristian de Jesús Lozano García. Present, Miss. Fátima Lisset Yanes Arriaza. Present, Miss. Gabriel Alejandro Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present. José Osmar Campos Argueta. Good night, teacher. Present and good night. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Present. Carla Esterrina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Noé no está ahí. Porque no había visto toda la taberna. Okay. Oh, man. Ya le escuché, Noé. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Se nos adelantó. Present, este Miss. Día. Ricardo Martínez Martínez. Present. Ok, bueno, ya vemos que andamos felices porque es Friday. We're happy because it's Friday, ¿verdad? ¿Verdad, José? No me mencionó. Very happy. Very happy because it's Friday. Yes, yes, we're happy. No, no se dio cuenta. No se dio cuenta, ¿verdad? No. ¿Qué tal? Es que se puso bien riendo. Ahí está todavía riéndose. Bueno, okay, guys, very good. Have a good night. Que tengan una muy buena noche. Good night. Good night. Good night. Good night. Have a good night. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye. Bye, Miss. Bye bye. Bye. Take care.